elambito.com. A ver, yo te digo muy sinceramente, uno ve el equipo en televisión, a la distancia. Hoy me voy a reunir con los muchachos y ahí voy sacando conclusiones, voy a ir a hablar con ellos, porque no es normal esa posición, no es normal. ¿Y lo que usted ha visto del equipo, la impresión que le da es? Tiene muy buenos futbolistas, tiene muy buenos futbolistas, es un equipo que no, si uno puede estar ahí. Ok, profe, experiencia dilatada en selecciones, en Liga Colombiana, ¿cómo recibe este llamado de ella? Hombre, yo muy contento porque siempre fue un sueño desde la época. El papá de este señor le decía yo cuando me vas a traer al Junior. Entonces me siento muy contento. Es un sueño que me está haciendo realidad. Es muy duro, muy difícil. Siempre me ha tocado a donde llego a resolver problemas. Cuando fui a las elecciones, cuando fui al Medellín, siempre me ha tocado resolver problemas. Entonces esperemos a ver que este problema tenga una solución rápida. Bueno, Rani, usted habla de resolver problemas. ¿Tres entrenamientos para sacar una alineación para jugar el sábado? Eso no es el problema. En este momento los jugadores en los entrenamientos no se ven. Todo el mundo sabe que de aquí al sábado no pasa nada. No va a pasar nada. Pero yo en el partido sí voy a estar. Y ahí es donde yo voy a ver quién sí, quién no. ¿Quién puede? O sea, de por sí la camiseta de Junior ganando es pesada y perdiendo se vuelve más pesada. Entonces ahí es donde tiene el que es capaz con ese peso. Entonces eso no, yo los entrenamientos ahora es fácil, se ve en el partido y ahí es donde yo empiezo a sacar conclusiones el sábado. Bueno, pero de lo que ha visto en televisión, de esos partidos que ha visto, ¿qué es lo que más le ha gustado a este Junior? ¿Qué es lo que más, qué conclusiones ha sacado? La saco y lo que más me gusta lo dejo para mí, lo que no me gusta y lo dejo para mí también. Oiga, por Fernando Quintero, indudablemente hay que hacerle esa pregunta, está en el equipo, llega, que usted lo dirija, no sé, tema, ¿qué está todo el mundo? Usted sabe que Juanfer para nosotros los antioqueños es como un hijo, se crió con el hijo mío, es una persona que queremos mucho, no tengo dudas de nada en él, como persona, como profesional, todo es muy claro con él. ¿Y lo que ha visto que ha hecho en Junior? Porque... Le digo que está sufriendo porque lo veo que sufre por la camiseta, lo veo muy, muy entregado, con mucho sentido de pertenencia y lo veo corriendo bastante. Hernán, y hablando de Juanfer, ¿es un duro golpe que en este momento lo pierda dos partidos porque se va para la selección? Sí, sí, claro, claro, claro. Profe, viene... ¿Hasta cuándo su contrato hasta final de año? ¿Qué aspira? ¿Qué quiere? ¿Que sea un proyecto largo? ¿Cuál es su pensamiento en todo esto? Por ahora estamos pensando en salir. Ahí llegaron. Llega por acá, don Antonio. Bueno, ya me tengo que ir. Sí, un éxito, ¿no? Bueno, gracias, que estén bien. elambito.com